Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un movimiento que muchos consideran temerario y desafiante, el régimen autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua y el Kremlin de Vladimir Putin están fraguando un oscuro acuerdo para desafiar y supuestamente frenar las sanciones impuestas por Estados Unidos. En una entrevista con Sputnik, la leal funcionaria sandinista Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general de Nicaragua, reveló detalles escandalosos sobre un pacto que, bajo la máscara de resistencia, podría estar llevando a ambos países hacia un abismo económico y político sin retorno. En el majestuoso escenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Morales proclamó con un fervor casi beligerante que tenemos un borrador de un acuerdo en el cual estamos trabajando en un esfuerzo muy significativo y considerable para evitar esos abusos de algunas entidades, de algunos países o estados que quieran apropiarse o que quieran hacer indebidamente uso de algunas normas para lesionar los intereses de los ciudadanos o servidores públicos de ambos países. Estas declaraciones, que suenan a un grito de guerra, han despertado alarmas en la comunidad internacional. La realidad detrás de estas palabras grandilocuentes es que Ortega y Putin están construyendo una fortaleza de papel para desafiar el poderoso y omnipresente sistema financiero global. Según Morales, las sanciones impuestas por Estados Unidos al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua no son más que una represalia contra el pueblo nicaragüense, algo que ella califica como un ataque directo a los ciudadanos de a pie, pese a la evidente corrupción y autoritarismo de su gobierno. Son sanciones para el pueblo nicaragüense en este caso. El más perjudicado, indudablemente, es el pueblo nicaragüense, y en ese sentido la hemos rechazado con total y contundente presencia en todos los foros en los que hemos participado, clamó Morales con una retórica incendiaria que ignora deliberadamente la opresión y miseria generada por el propio régimen. El analista político Eliseo Núñez advierte que este acuerdo es más que una simple estrategia defensiva. Se trata de un intento audaz y peligroso de crear un sistema financiero alternativo, un movimiento que podría desestabilizar no solo las economías locales, sino también tener ramificaciones catastróficas en el sistema financiero mundial. Es peligroso esto por las consecuencias que pueda tener frente al sistema financiero nacional, que está enchufado en el sistema financiero global, explicó Núñez, sugiriendo que este acto de desafío podría ser el principio del fin para la estabilidad financiera en la región. Mientras Ortega y Putin juegan con fuego, disfrazando sus acciones bajo un velo de soberanía y resistencia, los verdaderos perdedores son los ciudadanos comunes, quienes podrían enfrentar una crisis económica aún más profunda y prolongada. Esto es más peligroso de lo que realmente aparenta, porque lo que ellos van a tratar de hacer es un sistema financiero alternativo al sistema financiero global. ¿Por qué es peligroso esto? Por las consecuencias que pueda tener frente al sistema financiero nacional, que está enchufado en el sistema financiero global. Y lo otro también es que bajo este nuevo esquema financiero, esquema de regulación financiera, para evitar sanciones, se pueden crear bancos que terminen siendo competencia desleal del sistema financiero actual. Entonces, esto puede ser una situación que te conlleve a una distorsión enorme, un manejo de la banca desde el poder, que no es sano para nadie, y también tiene que ver con todo esto de la UAF y todo el sistema en contra de lavado de dinero y todo lo demás, que va a ser utilizado para darle validez a esta cantidad de recursos que entran de países y personas sancionadas. En un giro macabro y desesperado, el dictador nicaragüense Daniel Ortega, en su implacable búsqueda por mantenerse en el poder, ha recurrido a una estrategia tan siniestra como deplorable: usar la migración irregular como su carta de negociación con Estados Unidos. La ex guerrillera sandinista Dora María Téllez, en una reveladora entrevista en el programa La Mesa Redonda del periodista Sergio Marín, ha destapado el turbio plan de Ortega. Según Téllez, el autócrata sandinista, acorralado por las sanciones internacionales y sin otra salida viable, está manipulando el flujo de migrantes para extorsionar al gobierno norteamericano. En un movimiento que recuerda a los peores momentos de la Guerra Fría, Ortega parece estar diciendo: «Dejaré de inundarte con migrantes si me quitas las sanciones». La situación es alarmante y raya en lo surreal. Ortega no solo está fomentando el tráfico de migrantes, sino que lo hace de manera descarada, utilizando vuelos fantasmas desde Kazajistán y Libia como parte de su ardid para presionar a Estados Unidos.
Téllez, con una claridad aplastante, denunció que el régimen orteguista está lucrando con el sufrimiento humano, mientras cínicamente intenta posicionarse como un interlocutor necesario para la administración estadounidense. No es una obra de beneficio, no son benefactores, no es que digamos que filantrópicos que son Ortega Murillo, no, están agarrando reales. Pero además, en el fondo lo que quieren es negociar con los Estados Unidos, sentenció Téllez. En negociaciones con los Yankees. El pasado 24 de mayo, durante la entrega de 250 buses a cooperativas de transporte en Managua, el dictador Daniel Ortega puso fin a la posibilidad de abrir un proceso de negociación con los Estados Unidos y la comunidad internacional para retornar a Nicaragua a la democracia, la justicia y la libertad. Pero esas palabras del dictador sandinista no causaron ninguna veracidad para la disidente Dora María Téllez, ya que considera que Ortega sigue empujando la migración irregular para usarla como moneda de cambio ante un posible diálogo. Cuando vos ves a Daniel Ortega en tráfico de migrantes a la luz del día, es porque quiere negociar con los Estados Unidos. Él hace tráfico de migrantes para jincar a la administración y decirle, negociemos, hombre. Y vos querés que no entre migrantes. Bueno, pues yo te lo voy a dejar de meter los migrantes, pero soltame algo. Eso es lo que él quiere. Él quiere negociar. En un acto que parece sacado de un manual de teatro político absurdo, la dictadura sandinista, encabezada por el omnipresente Daniel Ortega, ha dado un paso más hacia la consolidación de su poder autoritario. A través de su hijo y presunto heredero, Laureano Ortega Murillo, el régimen ha solicitado convertirse en socio de los BRICS, ese bloque emergente que busca desafiar el orden mundial dominado por Estados Unidos y sus aliados occidentales. En una declaración cargada de retórica grandilocuente y casi utópica, Laureano Ortega afirmó ante la agencia rusa RT: «Hemos ya aplicado ante la Federación de Rusia como presidencia pro tempore de los BRICS para que Nicaragua pueda ser un país socio de este gran bloque, y estamos seguros de que vamos a lograrlo, y que vamos a poder ser parte de esa gran familia que está trabajando por un mundo más justo, por un mundo mejor». Esta movida, más que un acto de soberanía, parece ser un desesperado intento de Ortega por legitimar su régimen y asegurar su perpetuidad en el poder. La alianza con los BRICS, formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, no es más que otro escenario donde el caudillo nicaragüense busca refugio y apoyo ante las crecientes sanciones y condenas internacionales por sus constantes violaciones a los derechos humanos. Laureano Ortega no escatimó en palabras al arremeter contra el egoísmo, el hambre de dominación del imperialismo estadounidense, que se mantiene vigente como el espíritu mismo de su sistema, mostrando así una postura de abierta confrontación y desafío a Occidente. En realidad, esta solicitud de inclusión en los BRICS no es más que una jugada maestra de la dictadura para seguir blindándose frente a las presiones externas y obtener beneficios económicos y políticos que fortalezcan su régimen opresivo. Bajo la fachada de buscar la prosperidad para todos y una relación que sea de beneficio mutuo, el verdadero objetivo de Ortega Murillo es continuar perpetuando su control absoluto sobre Nicaragua, utilizando cualquier plataforma internacional que le permita evadir las sanciones y críticas que su gobierno enfrenta. La maniobra de Ortega no solo es un grito de auxilio, sino una declaración de guerra fría a las potencias occidentales. Al aliarse con Rusia y otros miembros de los BRICS Plus, Ortega busca no solo apoyo económico, sino también respaldo político y militar, en una clara señal de que está dispuesto a todo para mantenerse en el poder. Este movimiento, visto por muchos como un desafío temerario, coloca a Nicaragua en el epicentro de una nueva dinámica geopolítica, donde la dictadura sandinista pretende jugar un papel clave en la reconfiguración del orden mundial. El hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega Murillo, informó en una entrevista que Nicaragua ha realizado la solicitud formal para ser país socio de los BRICS. Esto durante la celebración del Foro Económico de San Petersburgo, Rusia. Nosotros vemos con gran optimismo el fortalecimiento de ese nuevo orden mundial e incluso hemos ya aplicado ante la Federación de Rusia como presidencia pro tempore de los BRICS para que Nicaragua pueda ser un país socio de este gran bloque, y estamos seguros que vamos a lograrlo y que vamos a poder ser parte de esa gran familia que está trabajando por un mundo más justo, un mundo mejor. Ortega Murillo asegura sentirse confiado de que la solicitud será acogida de forma positiva por Rusia, quien ostenta la presidencia de la Asociación Económica, y por los demás miembros como China, gracias a las favorables relaciones diplomáticas sostenidas por ambos regímenes. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.